Si les digo que estoy totalmente perturbado y digo, no quiero que comiencen a creer estupideces como que vi algo sobrenatural que me dejó traumado. No, claramente no vi eso. ¿Estoy traumado? Sí. Pero no por algo sobrenatural. Ya que aunque como pueden ver que estoy muy cuerdo como para formular la introducción de un testimonio adecuado, aún así por dentro estoy casi loco por lo que vi. Déjame que te cuente con claridad. Siempre fui un cazador de misterios. Pero la vida nunca me dio la oportunidad de experimentar algo sobrenatural como se suele conocer al pie de la letra. Los libros, películas e historias de terror no me dejaban lo suficientemente satisfecho. Y es que, siempre que le pregunto a mis amigos sobre una experiencia paranormal, suele resultar que nunca les ha pasado algo. ¿Será que todo es mentira? ¿Que ese mundo sobrenatural que tanto nos apasionaba simplemente no existe? Bueno, en fin. Siempre fui un cazador de misterios. Y siempre quise saciar mucho más mi sed hasta encontrar algo totalmente sólido que me hiciera sentir seguro de poder decir que la otra vida, los sucesos paranormales o cosas de ese estilo realmente existen. Quería realmente experimentar algo. No lo sé, algún fantasma de mierda, algún avistamiento extraño, o qué sé yo. Pero nunca encontré nada. Mi adicción a saciar esta curiosidad a veces era tanta que me metía a lugares totalmente peligrosos como pozos mineros solo para ver si por pura casualidad algo se me aparecía. Ahora que lo pienso es realmente una estupidez. ¿Qué esperaba? ¿Un jodido zombie? ¿Al puto Slenderman? Obviamente también llegó un punto en el que todo esto dejó de interesarme, y muchas veces dejaba este asunto pasar durante mucho tiempo sin tomarle importancia. Pero a veces volvía a esa curiosidad cuando me entraba nuevamente la pasión por algún buen libro de terror, o alguna muy buena película que haya despertado mi creatividad, y a la misma vez, mi antigua curiosidad. Y es que es en serio, ¿cómo es posible que casi nadie de nosotros, o al menos, los que estamos dedicados por completos a los temas paranormales nunca nos suceda algo? Incluso ahora mismo quiero que te preguntes a ti mismo si realmente has visto algo paranormal durante todo lo que llevas viviendo de vida. Incluso también piénsalo con lógica. Si existe otro plano existencial en el que incluso los fantasmas puedan manifestarse, ¿qué posibilidad cabe de que justamente se nos aparezca a nosotros? Como podrán entender, había muchos factores por los cuales a veces me volvía la curiosidad y a la misma vez me decepcionaba del tema. Antes veía a miles de esos programas que platicaban anécdotas de terror con un entusiasmo extremo, y de un día para otro solo me parecía como una especie de mentira de la que solo se aprovechaban para generar morbo. Pero bueno. A final de cuentas, ¿qué importa? Encontré algo mucho peor que algo paranormal. Encontré algo realista. Había centrado tanto mi mente en posibles fantasías que nunca me había puesto a pensar en la oscuridad que podían tener las personas dentro de su mente. Y es que solo piénsalo. ¿Qué clase de cosas están pasando en este mismo momento? De todo. Absolutamente de todo.
Tal vez ahora alguien esté experimentando el dolor más inimaginable que podrías soportar. Pero no lo sabes. Y de ahí partió todo. Pues me hice un adicto. Este pensamiento ahora, al tener en cuenta que era real y no como el hecho de pensar en fantasías paranormales, me hacía indagar mucho más en lo más recóndito de este jodido mundo. Incluso de mi propia mente. Llegué a perder sensibilidad a mucho tipo de cosas al ver shows de gore por transmisión en vivo. Pero digo, no quiero que piensen que soy como esa clase de enfermos que disfrutan de ver eso. De hecho, me llenaba de terror. Pero era como una especie de adicción a la adrenalina. Una sensación real de que podrías morir, o de que te podría estar pasando a ti lo que justamente estás viendo. Era totalmente placentero. Me encantaba. Pero a la vez, me aterraba. Muchas veces cuando terminaba una de mis tantas sesiones de shows prepago en vivo, no pude calmar mi corazón como por 30 minutos. Tenía una taquicardia increíble. Y bien, no queda más que decir que todo fue de mal en peor. Al menos a su criterio, porque sinceramente para mí era en dados casos muy placentero sentir ese tipo de adrenalina. Aunque sé que no soy un enfermo como los otros. Sé que no. Y aunque a veces siento que me estoy creyendo una mentira, creo que tengo razones para explicarlo. En fin. Llegó un punto en el que literalmente necesitaba ver esto muy de cerca. Pero no podía ponerme en peligro, pues no quería ser partícipe de esa fiesta extraordinaria de excremento y tripas. Cabe decir que para estos entonces ya tenía una clara adicción de la cual no me sentía para nada orgulloso, pero el hecho de que tuviera que lidiar con este tipo de problemas me hizo aliarme con más personas como yo. O bueno, con otra persona como yo. Durante ese transcurso conocí a una persona igual que yo, o al menos algo parecida. Pues al menos entendía el concepto con el que le hablaba y él tampoco se consideraba un enfermo mental. Simplemente somos adictos. Como de esas personas que se meten sustancias en su cuerpo. Como de esas personas que aspiran televisión y trabajo. Simplemente éramos. O somos, adictos. Pero bueno, no importa. A veces es bueno creerse una mentira. Cuando conocí a Marcus pude entender más el cómo era yo realmente. Y aunque claramente era un tanto psicópata, no tenía el mismo grado de repugnancia que tenían otras personas en la red que solíamos ver transmisiones gore. Para que me entiendas, nosotros éramos como un mar de sentimientos dentro de una bola de cristal indestructible. Por una parte, estaba el asco y el miedo, pero por otra parte, la adrenalina era lo mejor. Tienes que experimentarlo. Es sensacional. Pero el hecho de que tuviéramos que recurrir a este tipo de páginas, era asqueroso. No me imagino si a mí me hicieran sufrir de esas maneras. Marcus entendía. Y era la mejor persona para poder desahogar este tipo de estupideces. Pero iré al grano, pues pasa que simplemente uno de esos tantos jodidos días de abstinencia, tuve que recurrir a Marcus para que me pasara unas cuantas de sus grabaciones de las últimas transmisiones que habíamos pagado. Para que entiendas esto de pagado, debes saber que la membresía para poder ver las transmisiones gore en vivo a veces era muy cara. Por lo que teníamos que recurrir a grabar la pantalla con el celular o con una capturadora de video para días como estos.
Días que realmente ameritaba una pequeña dosis de esa letal adrenalina que no asesina. Tengo que admitir que a veces no era suficiente. Y Marcus se dio cuenta de eso cuando le pregunté si no tenía algo mucho más fuerte. Pero él enseguida, casi como si hubiera leído mi jodida mente solo, me pasó una URL con un link de Google Maps. Era una dirección. Resulta que horas después ya me encontraba rumbo camino a esa dirección. El porqué era más que obvio para mí. Después de unas cuantas líneas de chat que intercambié con el joven Marcus, me puso en contexto sobre que era exactamente al lugar al cual me dirigía. También, me dijo el por qué debía ir a ese lugar. Resulta que era una casa a la cual se referían como la iglesia. Y me dijo que era un show exclusivo para personas como nosotros. Era como una transmisión en vivo, pero esto era realmente diferente. Sí que lo era. A como Marcus lo contaba, me lo imaginaba todo como la dosis perfecta para saciarme y poder seguir con mi día a día. Así que, no es ninguna sorpresa que horas después, como dije anteriormente, me encontraba rumbo a esa dirección de mierda. En fin. La noche era tranquila, uno de los requisitos era ir obligatoriamente a esta hora. Dijo que si iba mientras hubiera sol iba a haber problemas. Así que ahí estaba yo. Un tanto emocionado, pero realmente atemorizado por miles de pensamientos y teorías que me formulaba con cada paso que daba. Cuando llegué al lugar me encontré con literalmente una jodida cueva en forma de casa. Era bella, casi turística. Pero, era muy vieja. Parecía físicamente como si fuera una roca hueca con ventanas sin vidrio. Me costó aceptar el hecho de que ese era el lugar al que me dirigía, pero cuando di un paso dentro de la cueva pude entender todo. Nada más entrando dentro de la supuesta casa, había un montón de escaleras rumbo abajo. Por un momento casi me caí por la rara forma de los escalones. Era como si cada uno hubiera sido hecho de un diferente tamaño, por lo que uno no podía ir bajando tranquilamente sin temor a tropezarse. Empecé a notar que a lo lejos, se podían escuchar como personas hablando. ¿Acaso es posible que haya electricidad en este lugar de mierda? Me pregunté al creer que la voz venía proviniendo de un estilo de micrófono altavoz. Por un momento recordé los viejos tiempos de exploraciones urbanas en lugares como este tipo, y recordé también cómo fue que llegué hasta este punto, pero ya no importaba. Seguía bajando las escaleras tanto que al mirar atrás ya no se veía absolutamente nada de la entrada del lugar. Era como si fuera realmente una casa subterránea. Incluso se podía sentir mucho más calor, y me comencé a preguntar si realmente podían respirar sin dificultad en la parte de hasta abajo. No se veía absolutamente nada por un buen tiempo. Pero entonces, fue que pude escuchar todo con claridad. ¿Acaso esos eran personas cantando? ¿A qué jodidos me estoy metiendo? Comencé a cuestionar mi seguridad. Las paredes comenzaban a parecerse a las de los lugares en donde habían matado a la familia completa en la última transmisión que había visto. ¿Acaso estaba metiéndome al lugar en donde asesinaban a esas personas? Por un momento pude sentir un miedo increíble, sentí el miedo más puro de saber que estaba a punto de morir. Pero
antes de que regresara a toda velocidad hacia la parte de arriba, pude sentir un placer intenso. La adrenalina. Se sentía tan exquisito, que tuve que devolverme para seguir bajando por las escaleras. Ahora estaba decidido. Si tenía que morir, que así fuese. Pero, al menos, mi última dosis sería extasiante. Sería muy excitante. Pude sentir una leve erección en ese momento dentro de mi entrepierna. Me imaginé el momento. Y me preparé mentalmente por si iba a sentir dolor. Pero cada paso era increíblemente placentero. Quería más. Quería más y más. Y mientras esos cantos celestiales me transportaban a un frenesí maravilloso mientras bajaba cada escalón, pude sentir el destino para el que había nacido. Esto era lo que quería. Sabía que moriría, y adoraba el sentimiento. Podía sentir incluso como si dentro de mí fuera a explotar de un miedo inexplicable. Pero eso me hacía sentir aún más decidido a bajar por esa jodida escalera. Amaba esos escalones. Ojalá nunca se hubieran acabado. Pero se acabaron. Y entonces llegué al lugar para el que Marcus me había preparado. Y había más personas. Demasiadas personas. Estaban observando por una ventana rocosa. El gran éxtasis que sentía fue bajando levemente mientras me daba cuenta de que no iba a morir. Pero volvió en aumento cuando escuché los gritos de dolor de esas personas siendo mutiladas. Y esos cantos. Oh, hermanos míos. Eran celestiales. Miré por la ventana y me preparé nuevamente para el frenesí de ese increíble viaje. La gente estaba formada. Y noté esta vez algo que no había notado antes durante todo este tiempo que vi estas transmisiones en vivo. La gente que estaba siendo asesinada, también estaba riendo. Algunas se masturbaban mientras lloraban del dolor al sentir sus párpados siendo arrancados. Mujeres, hombres. E incluso, algunos que no sabría descifrar si eran mujeres o hombres. Hermafroditas. No me creo que esto realmente esté pasando. Así que simplemente me formé esperando mi turno. Y el efecto de la adrenalina era ahora muy extraño. Era como si solo estuviera comenzando a sentir únicamente miedo. La adrenalina me estaba comenzando a dar miedo. ¿En qué me había convertido? Mientras estaba formado preparado para ser pronto el siguiente, me pregunté si tenía las mismas ganas de realizar realmente esto. Y formulé una decisión. Por lo que, regresé a toda prisa corriendo a todo pulmón por las escaleras infinitas. Y ahora esas voces ya no eran como las escuchaba hace unos momentos. El canto que estaban casi gritando era escalofriante. Y seguí corriendo. Pero ¿saben qué es lo peor? Que a pesar de que pude salir de ese lugar con bien, toda la experiencia en sí, fue muy increíble. Dejó saciada mi adicción por unos cuantos meses. Tal vez 4. Y ahora, mientras escribo esto, me preparo nuevamente para experimentar esa sensación. Tal vez esta vez dure más tiempo formado en esa fila de personas. Tal vez, incluso, esta vez no salga corriendo. No importa, la experiencia es lo que cuenta. La dosis es lo que cuenta. En fin.
Creo que el propósito de todo este testimonio no quedó muy aclarado. Así que solo quiero hacerles una pregunta. ¿Me creerían si les digo que estoy totalmente perturbado? ¿Qué? ¿Eh?